culminación de otra etapa en la vida académica de un equipo muy querido de integrantes de la familia de la Juan. 21 graduandos del curso Escuela como Proyecto Lúdico y 15 graduandos del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y TICS. Antes de comenzar este evento, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Activemos durante todo el evento la cámara de nuestro dispositivo en donde estamos viendo esta transmisión con el fin de generar cercanía y una comunicación visual. Silenciemos nuestro micrófono durante todo el evento para evitar interferencias con sonidos innecesarios. Solamente activemos nuestro micrófono si usted debe hablar según la programación de esta tarde o la solicitud por medio del chat. Recordemos que este evento está siendo grabado. Cuando cada estudiante reciba virtualmente su certificación, tendrá un tiempo aproximado de unos 10 segundos, quizás para decir algunas palabras o sencillamente para recibir este logro en compañía de sus seres más queridos, que por supuesto le podrán acompañar enfrente de la cámara de cada graduado o graduada. Recomendamos alistar también una copita de vino o de jugo o de champaña o de gaseosa para brindar por este momento especial y tener la lista para el final de esta ceremonia. Deseamos que se encuentren muy bien reunidos con sus seres queridos en medio de esta pandemia que estamos viviendo y que esperamos que con la ayuda de Dios termine muy pronto. Me permito a continuación leer la programación de la tarde de esta ceremonia de certificación de los cursos Escuela como Proyecto Lúdico y Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, Himno de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tercero, palabras del padre José Carvajal Sánchez, Director General de Investigación e Innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Cuarto, palabras de la especialista Marta Esperanza García Angulo, Directora General de Extensión de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Quinto, lectura del certificado del curso Escuela como Proyecto Lúdico. Sexto, entrega de certificados del curso Escuela como Proyecto Lúdico. Séptimo, lectura del certificado del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC. Octavo, entrega de certificados de este curso, Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y TICS. Noveno, palabras del profesor Jimmy Lima Fragoso, graduado del curso Escuela como Proyecto Lúdico. Décimo, palabras de Mili Joana Ballesteros Forero, graduada del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC. Undécimo, brindis y duodécimo, marcha final. De esta manera iniciamos esta importante ceremonia de certificación con el primer punto, el Himno Nacional de la República de Colombia. Himno de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.
hogar querido, faro del saber, cultivo de belleza y libertad, surco de fe, esperanza y amor. Salve alma mater de vida y verdad, semilla fiel de Juan de Castellanos, sueño de bien común y de equidad, ciencia, justicia y luz en la conciencia, trabajo responsable donde paz. Hogar querido, faro del saber, cultivo de belleza y libertad, surco de fe, esperanza y amor, salve alma mater de vida y verdad. Nosotros continuamos con nuestra ceremonia de esta tarde, la ceremonia de certificación de dos cursos muy especiales. El primero de ellos es el curso de escuela como proyecto lúdico y el segundo es el curso de herramientas informáticas aplicadas a la docencia y las TIC. Profesora Marta, le queremos preguntar a esta hora de la tarde, ¿el padre José Carvajal se encuentra en estos momentos conectado? No. Sigamos. Continuamos con nuestra ceremonia de certificación. Como siguiente punto, en el tercer punto, tendremos las palabras de la profesora y la especialista Marta Esperanza García Angulo, directora general de extensión de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenida, profe. Muchas gracias, Uriel. Bueno, ante todo, pues pedir disculpas por las situaciones que se nos presentan. Esta es parte de los gajes del oficio. Procuraremos mejorar y que estas situaciones no se nos vuelvan a presentar. De todas maneras, quiero expresarles un especial saludo, queridos docentes y estudiantes de los cursos de Ascenso a Escalafón, de Escuela como Proyecto Lúdico y Herramientas TIC. Un cordial saludo para Elisa Pinto, coordinadora del CAD de Valledupar, a Karen, a los docentes de Valledupar, a Esther Arévalo, a Itala Durán, Álvaro Faraco, a los docentes de Tunja, al ingeniero Iván Delgado, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, a Laura Barreto, a la profesora Andrea Fagua, al profesor Juan Fidel Delgado. Un afectuoso saludo para nuestro maestro de ceremonias, para César Uriel Martínez, a la oficina de comunicaciones, a la doctora Emilia, que nos apoyan y nos colaboran con esta transmisión, y también un saludito a Laurita, que es nuestro apoyo y la organizadora de este evento, al que le ha puesto toda su energía. Un saludo a todos ustedes, a cada uno de los participantes, a las familias, a los padres, a los hijos, a las esposas y esposos que hoy nos acompañan. Les damos un caluroso de verdad saludo desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Marta Esperanza García, directora de Extensión, aquí presente con ustedes, también saludándolos de parte de nuestro padre rector Luis Enrique Pérez Ojeda, del padre Osvaldo Martínez, vicerrector académico, de parte de ellos un mensaje de esperanza, de fe y de unión en estos tiempos de dificultad, pero también de optimismo y de confianza. Hemos querido generar este espacio con el fin de culminar el ciclo de capacitación que ustedes han recibido en cada uno de los programas mencionados. Un espacio de amistad, de reconocimiento y gratitud, pero también un acto simbólico para vencer el miedo y para salir victoriosos. Esta mañana alcancé a leer un artículo sobre los desafíos de la educación. Son muchas las preguntas y la incertidumbre que flota en el aire en medio de esta coyuntura sobre el futuro. Dice el autor que parece haber solo dos caminos para tomar una vez se termine la pandemia. Uno, volver a lo de siempre, o el camino, el nuevo, el que conduce a las nuevas ideas. De esta disyuntiva no está exenta la educación,
la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve cuestiones arraigadas que se remontan a 200 años en el sistema educativo global, desde la desigualdad de la financiación entre las escuelas hasta la falta de enfoque en el bienestar emocional, con muchos matices de por medio. Entonces surge una gran pregunta que se expuso en el Foro Mundial Económico. ¿Volveremos al aprendizaje pasivo, al tradicional, frente a un tablero, o nos moveremos a un nuevo camino centrado en el bienestar de los estudiantes y en la reducción de las profundas desigualdades del aprendizaje? ¿Qué camino tomarán los educadores y las escuelas, los padres, los estudiantes, los gobiernos, la humanidad? ¿Qué va a pasar? Pues, mis queridos profesores, todo parece indicar que sí habrá un cambio. Hace unas semanas, un grupo, el Grupo Atlantis, un cuerpo de 26 exministros de educación del mundo entero, jefes de gobierno de todo el mundo, señaló, abro paréntesis, la pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mis queridos docentes, ustedes hoy son los llamados a ser protagonistas relevantes de este gran desafío y se están preparando para ello. Por eso, en estas cortas palabras, pero también sentidas, les queremos expresar desde nuestra institución un reconocimiento a su labor. Los estimamos, los entendemos, los comprendemos, pero los queremos felicitar sobre todo por su actitud para el cambio, para adaptarnos a esos nuevos retos y a las dinámicas que nos obliga la pandemia y la nueva normalidad. Sin embargo, queridos docentes, no debemos olvidar que una vez superado este momento, debemos volver a potenciar esas características especiales de seres humanos, sociales, que necesitamos el contacto, el afecto, el cariño, el reconocimiento, el valor. Finalmente, estamos hoy adaptándonos, acomodándonos de la mejor manera para sortear esta crisis de la humanidad que no podemos negar ni desconocer, pero que nos ha enseñado a fortalecernos, a ser más creativos, dinámicos en un nuevo escenario. Los felicito por esto, de verdad. Finalmente, quiero decirles que hemos generado este corto y sencillo homenaje para celebrar. ¿Celebrar qué? Su dedicación, su esfuerzo, por ser parte de esos nuevos logros. Lo que hoy queremos es celebrar con bombos y platillos, como decimos coloquialmente. Siempre debemos celebrar de manera especial y significativa, porque son momentos que traen consigo, en su gran mayoría, muchos esfuerzos, tiempo, sacrificios, familia. Entonces, hoy celebremos eso. Celebremos también la vida que el Señor nos permite en estos momentos. Esto, celebrar, no es cualquier cosa. Esto nos ayuda a dignificar, a resaltar esos esfuerzos. Y esto me parece muy importante hoy más que nunca en estos tiempos que estremecen. Docentes, maestros, hoy ustedes celebran una nueva meta. Muchos superaron los paradigmas de tal vez no puedo, no quiero prender un computador, no lo sé prender, no lo sé apagar. Entonces, por eso hoy ustedes son los personajes de ese selecto grupo que hacen que las cosas pasen. Y sin duda, van a lograr alcanzar muchas otras metas en su vida profesional y personal. Felicitaciones. Mi recomendación, nunca dejen de aprender, nunca dejemos de aprender algo nuevo y recojamos para finalizar las palabras de la conferencia episcopal en estos tiempos en los que necesitamos aliento y motivación. Ellos nos dicen que para salir de este triste capítulo necesitamos esperanza, fe y unidad. Entonces, reciban un fuerte abrazo de parte nuestra, de nuestra institución, y un abrazo fraterno, y que hoy sea una noche de celebración. Muchas gracias, mis queridos docentes. Muchas gracias, profe Marta, por esas palabras. Les tenemos también dos datos muy importantes. El padre José Carvajal ya nos está acompañando en estos momentos, lo queremos saludar, y también nos está acompañando el ingeniero
Iván Andrés Delgado González, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. A ellos dos los queremos saludar de manera muy especial. Y como ya contamos con la grata compañía del padre José Carvajal Sánchez, queremos que él nos dirija unas palabras en esta bonita ceremonia de certificación. El padre José Carvajal Sánchez, director general de investigación e innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Padre José, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Martica, la directora de extensión, a todos los estudiantes de los diplomados de herramientas informáticas aplicadas a la docencia y escuela como proyecto lúdico, esos cursos que cada uno en su ámbito tienen una trascendencia muy importante en la consolidación profesional de nuestros docentes. Continuando con el clima y la línea de lo que se ha dicho, pues en primer lugar felicitarlos, animarlos a seguir adelante, a consolidarse cada día más como esos docentes que requieren las instituciones educativas, esos docentes que los niños y jóvenes reclaman cada día, docentes que se reinventan en su manera de ser, en su manera de enseñar, en sus estrategias pedagógicas, y esperamos verdaderamente que estas disciplinas en las que han estado ustedes trabajando durante estos meses realmente les hayan ayudado a consolidar y a mirar nuevos horizontes. Mis felicitaciones. En segundo lugar, yo he estado reflexionando también sobre lo que decía Marta, y quería decirles, yo en general me aparto de la idea de que el problema sea la pandemia, que realmente lo que nos está poniendo a prueba sea la pandemia. Lo que nos está poniendo a prueba es un modo de vida que llevábamos de aceleración, de consumo, de aislamiento, un modo de vida en donde estábamos volcados a una cantidad de actividades que nos tomaban a nosotros como en esa dimensión de homo labores, el hombre que trabaja, ¿sí? Y habíamos descuidado otros aspectos que nos hemos tenido que abocar a observar, por ejemplo, el silencio, a tener que valorar nuevamente la quietud, el estar en casa, el recogimiento, el tener que escuchar y compartir la vida con otros, el tener que vivir con la precariedad de los recursos, sin tener siempre todo perfectamente asegurado, sino aceptar una cierta dosis de incertidumbre en la vida, una cantidad de cosas que en realidad no tienen nada que ver con la pandemia. Son comportamientos y estilos de vida humanos que han sido cuestionados en un determinado contexto, pero hubiera podido ser otro, hubiera podido ser un gran cataclismo de la naturaleza, como podría ser, por ejemplo, el cambio climático que hiciera estragos en un momento dado y nos pusiera a todos nuevamente patas arriba o a partir de cero. Entonces, hoy es la pandemia, mañana puede ser otra cosa, pero lo que se está poniendo en evidencia es que nosotros realmente teníamos un estilo de vida que era insostenible, un modo de vida que no era viable, una manera de entendernos y de pensar el mundo y pensar la vida que era totalmente insuficiente. De modo que esas preguntas, aunque no pertenecen directamente al curso o a los cursos, a la formación, sin embargo, pertenecen a los problemas existenciales que ustedes, en tantos momentos de silencio, de retiro, de recogimiento allá en sus casas, pues seguramente les vienen una y otra vez. Pero es saludable, es decir, pues la pandemia encontrarán la vacuna y pasará, pero queda que la ocasión que tuvimos es una ocasión de oro. Un poco difícil de avalar como esas grandes lecciones de la vida que son a veces tan difíciles de acoger cuando nos las da la vida.
pero son las lecciones que uno nunca olvida. Pues estamos en un momento de aprendizaje y ojalá salgamos mejores personas de toda esta tribulación. Pero ya le digo, no es tanto la pandemia, es el estilo de vida que llevamos, es nuestra forma de ser, nuestra forma de entendernos, de plantearnos como sociedad, como comunidad, como institución, lo que se muestra que no era tan sólido como pensábamos inicialmente. Somos mucho más frágiles de lo que creíamos, tanto individualmente como colectivamente, como socialmente. De todas maneras, sepan que todos estamos en esta misma barca, que todos remamos y aportamos nuestro granito de arena, pero este es el momento para infundir una gran esperanza. Hay un déficit de esperanza que tal vez sea como lo más que se ha desgastado durante estos días, la esperanza, la confianza. Pues que el poder celebrar una ceremonia de estas, el verlos a ustedes que en medio de las dificultades perseveran y avanzan y progresan, pues que nos dé ocasión para pensar que siempre habrá un mañana, que necesitamos avanzar, seguir construyendo una sociedad más solidaria, más fraterna y que ciertos aprendizajes que los niños requieren son más urgentes de lo que nosotros pensábamos y esos no aparecen en los currículos ni en los libros, sino va de corazón a corazón del maestro al estudiante. Entonces, felicitaciones nuevamente y que todo esto que se ha aprendido sirva pues para que ustedes se reinventen y sigan siendo cada día esos profesores que la educación colombiana necesita. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, padre José Carvajal Sánchez, director general de investigación e innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Algunos datos antes de continuar con la celebración que el padre hoy nos deja. La ocasión que vivimos es una ocasión de oro. Y somos mucho más frágiles de lo que creíamos, pero todos estamos en la misma barca y es el momento de infundir esperanza y confianza. Debemos seguir construyendo una sociedad más solidaria y fraterna. Es el mensaje que hoy el padre José Carvajal nos deja en esta bonita ceremonia. Continuamos entonces con nuestra programación. En quinto lugar, tenemos la lectura del certificado del curso Escuela como proyecto lúdico. Me permito leer la certificación que dice de la siguiente manera. La Secretaría General de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos certifica que la persona identificada con cédula de ciudadanía expedida en la ciudad del departamento respectivo aprobó el curso de formación permanente o en servicio con validez para ascenso en el escalafón nacional docente, de conformidad con el decreto 1075 de 2015, realizado en la ciudad respectiva de tal departamento durante el tiempo comprendido entre el 21 de marzo al 15 de agosto de 2020, como a continuación se detalla. Nombre del programa, Escuela de Proyecto Lúdico, número de créditos 7. Este programa fue aprobado por el Comité Territorial de Formación Docente según resolución 006869 del 15 de octubre de 2019 de la Secretaría de Educación de Boyacá. Se expide en Tunja a los 15 días del mes de agosto de 2020. Firma Rosa Ayala Becerra, Secretaria General de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Antes de irnos con el siguiente punto, les queremos recordar que mientras yo esté llamando a cada graduando, cada persona graduanda tiene la posibilidad durante 10 segundos de decir unas breves palabras o de sencillamente vivir ese momento tan bonito de recibir virtualmente esa certificación en compañía de la familia, ¿vale? Entonces, en ese momento, ustedes, cada uno tiene máximo un plazo de 10 segundos si quiere decir algunas palabras breves, tal vez de agradecimiento o lo que le nazca en ese momento. Sexto, entrega de certificados del curso Escuela como proyecto lúdico. Entre tanto, yo le pido el favor a Laurita para que por favor nos coloque nuestra canción que nos va a estar acompañando en ese momento porque es un tema muy, muy especial de un artista colombiano. Queremos felicitar a
Aracelis Martínez Vergel. Mil felicitaciones a Aracelis. También queremos felicitar a Carmen Matilde Martínez Martínez. Si Carmen quiere decir algunas palabras, bienvenida sea. Buenas tardes, muchas gracias por esa nueva enseñanza que nos dieron. Y gracias a Dios, pues, se pudo obtener este proceso de una nueva educación. Gracias a Dios y a ustedes por lograrlo. Felicitaciones, Carmen. También queremos felicitar a Sinar Camacho Rollero. Si Sinar se encuentra por ahí, tal vez quiera decir algo. Lo escuchamos en estos 10 segundos, Sinar. Sinar no está. Domingo Antonio Laitano Durán, también lo queremos felicitar a esta hora. Domingo. También queremos felicitar a Donel Enrique Chuquillo Ospino. Buenas tardes para todos. Primero que todo, gracias a Dios por permitirnos culminar con éxito este curso tan importante en nuestra vida personal y como docente. Agradecerle a todos los directivos de la Fundación Juan de Castellano, a los docentes, a la profesora Ítala, a la profesora Álvaro, a la profesora Yajaira, a la profesora Elisa Pinto, por sus enseñanzas. Nos van a servir de mucho en nuestro quehacer pedagógico. Ojalá cursos como este se sigan repitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Donel. También queremos felicitar a Edgar Pedroso Barreto. Mil felicitaciones. Bueno, primero que todo, pues, agradecerle a Dios, luego pues a la universidad y a ese magnífico equipo de docentes, también a mis compañeros que por estos tiempos compartimos esas actividades, pues, y que Dios sea pues el que nos siga bendiciendo para seguir recibiendo logros. Gracias. Muchas gracias, Edgar. También queremos extender el saludo a Elba Rosiris Ochoa Ortiz. No, mi hermana no pudo asistir. Está en una cita médica. Bueno, no importa, a ella le queremos extender la felicitación. También un saludo muy especial de felicitación a Esnoraldo Palomino Gómez. También queremos felicitar a Isauro Saúl Barbosa Beleño. De igual manera, queremos felicitar a Jesús Manuel Arrieta Villegas. Ya va. Sí, buenas tardes. Darle la gracia a la Fundación Universitaria Juan de Castellano, pues, y a todos los que estuvieron a bien estar inmersos en este proceso. Muy agradecidos con todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También felicitaciones a Jimmy Lima Fragoso. Muchas gracias por todo. Dale el agradecimiento a la Universidad Juan de Castellano y a todos mis coordinadores y compañeros. También queremos felicitar a Jimmy Miguel Hernández Ortega. Él no está aquí, está, él vive en Vereda, pero quedó venido ahorita, me dijo que venía más lo visto. Entonces, por favor, dígale que lo felicitamos desde la familia de la Juan. También un saludo de felicitación a Josefa del Rosario Polanco Ospina. Sí, bueno, buenas tardes. Agradecerle en primer lugar a la Fundación Universitaria Juan de Castellano por habernos brindado esta oportunidad y al cuerpo de docentes que estuvo al frente de esta
de esta tutoría que, a pesar de las dificultades, pues nunca nos fallaron. Y bueno, muchas gracias por todo. Mil gracias. También felicitaciones a Lorenzo Enrique Martínez Martínez. De igual manera, también queremos felicitar a Lourdes Parras, a Lourdes Parra Rollero. También mil felicidades a Maribel del Carmen Rangel Izquierdo. Muy buenas tardes, no, muchísimas gracias a ustedes como Fundación Universitaria, a nuestros queridos tutores, y pues no, decirle a mis compañeros que ojalá este curso no solamente sea para ascenso, sino que también pues lo llevemos a nuestra práctica docente y en especial a nuestro quehacer pedagógico. Muchísimas gracias. Y felicitaciones, Maribel. También queremos felicitar a Marta Teresa Ochoa Ortiz. Buenas tardes. Gracias a Dios, a mi familia, a la universidad por permitirnos este gran logro, a todos nuestros tutores y a nuestros compañeros. Gracias, gracias. También queremos felicitar a Miller Federico Manotas Palares. Antes de continuar, les recordamos que, por favor, todos deben tener el micrófono silenciado. Silencien, por favor, su micrófono. Solamente, si así lo desea, la persona graduanda activa su micrófono. Como es el caso de Miller Federico Manotas Palares, mil felicidades. Gracias. Disculpe, bueno, estoy aquí con el niño. Mis agradecimientos al cuerpo de docentes, a los tutores, por habernos dado esta oportunidad, y a todos los organizadores de estos cursos, que con el favor de Dios nos va a llevar a ser mejores maestros. Muchísimas gracias. También queremos felicitar a Noris María Montero Carvajal. Buenas tardes. Primero, darle gracias a Dios por esta oportunidad que me dio, y también a la Universidad Juan de Castellanos y a los tutores por esa enseñanza que me impartieron. Gracias. Muchas gracias. Le pedimos el favor a Miller para que por favor silencie su micrófono. También queremos felicitar a Rosmira Esther Martínez Cantillo. Y también un saludo muy especial de felicitación a Jonis Guerrero Barrios. Buenas tardes, primero que todo, por acá. Primero que todo, darle gracias a mi Dios por habernos permitido este curso, y a la Universidad Juan de Castellano, y a todos los profesores, y a todos sus directores, rector, y a todos los compañeros por este logro que hemos obtenido en el día de hoy. Mil gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes y mil felicitaciones a quienes son desde hoy graduados de este curso Escuela como Proyecto Lúdico. Continuando con nuestra programación, llegamos a nuestro punto número 7, el séptimo punto, que es la lectura del certificado del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC. El certificado dice de la siguiente manera: la Secretaría General de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos certifica que el estudiante identificado con cédula de ciudadanía expedida en la ciudad correspondiente, departamento correspondiente, realizó y aprobó el curso de formación permanente o en servicio con validez para ascenso en el escalafón nacional docente de conformidad con el decreto 0709 del 17 de abril de 1996 realizado en Tunja durante el tiempo comprendido entre el 18 de mayo al 22 de agosto de 2020, como a continuación se detalla. Nombre del programa: Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y TICs. Número de créditos: 7. Este programa fue aprobado por el Comité Territorial de Formación Docente según resolución 005441 del 26 de junio de 2018 de la Secretaría de Educación de Boyacá. Se expide en Tunja los 22 días del mes de agosto de 2020. Firma Rosa Ayala Becerra, Secretaria General de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Octavo, entrega de certificados del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y TICS. Queremos felicitar de manera muy especial a Carol Andrea Flores Pardo. Muchísimas gracias a toda la Fundación
universitaria, a los docentes y a mis compañeros por todos los aprendizajes obtenidos y por todas las experiencias adquiridas. También queremos felicitar a Ruth Dalid Pedraza Caro. Muchísimas gracias a todo el cuerpo docente que hizo posible esta meta y este logro. Mil y mil gracias. También mil felicitaciones a Mili Joana Ballesteros Forero. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este maravilloso camino de aprendizaje en beneficio también de nuestro próximo futuro para generar nuevas expectativas. Bendiciones para todos. Mil gracias. También mil felicitaciones a Sandra Liliana Caicedo Pérez. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, maestros. Gracias a la universidad por esta oportunidad y a mis compañeros por ser ese apoyo moral y esa fuerza para seguir, ¿no? Para perseverar. Entonces, bendiciones para todos. Muchas gracias. También un saludo de felicitación a Jolín Stephanie Cardona Zambrano. Buenas tardes, muchísimas gracias también a la Fundación Universitaria por abrirnos este espacio tan especial, tan oportuno para esta situación que estamos viviendo actualmente. Y también muchísimas gracias a mis compañeros con quienes aprendimos muchísimo. Bendiciones. También queremos saludar a Carol Elena Castillo Guerra. Muchas gracias a la universidad, a los profesores. A los compañeros también, un curso muy interesante, aprendí mucho, me agradó mucho. También mil felicidades a Carmen Cecilia Cuellar Duarte. Muchas, muchas gracias, muchas bendiciones a los profesores, a la fundación, a todos los que hicieron parte de este logro, de esta meta y de este reto tan importante en cada una de nuestras vidas. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Felicidades también para Gloria Vidal Jara. Buenas tardes para todos. Expresar mis agradecimientos a la universidad por compartir cada 8 días este espacio tan enriquecedor, lleno de aprendizajes. Y igualmente agradecerle a los docentes, ay, porque son supremamente fraternos, cercanos, y nos abrieron ese corazón que nos sentimos de verdad como en familia. Muchas gracias. También queremos felicitar a María Elena Pirateque Niño. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Agradecer nuevamente a la Fundación, a los profesores que nos colaboraron con el curso. Definitivamente de cada uno aprendí muchísimas cosas y a mis compañeros por haber compartido este espacio. Gracias. También saludo especial para Ángela Lorena Quevedo Mayorga. Bueno, muchas gracias a todos los docentes, a mis compañeros por ese empuje, por querer todos salir adelante. Muchísimas gracias a mis hijas y a mi esposo. Muchas gracias. Un saludo de felicitación también para Diana Patricia Quiroga Echeverri. A todos mil gracias. A la fundación, a los docentes, a mis compañeros. Sé que lo hicimos en el momento más oportuno y también sé que lo vamos a aplicar en nuestras clases. Ya lo hemos venido aplicando. Mil gracias a todos. ¡Bravo! Mil felicitaciones también para Diana Patricia Ríos Gómez. Buenas tardes, muchas gracias a la universidad por esta oportunidad. Pues esto nos permite crecer cada día como mejores profesionales y pues obviamente como personas integrales en nuestro oficio docente. Gracias. Saludo muy especial también para María Clemencia Rodríguez Velázquez. Muchísimas gracias a todos los profesores porque nos enseñaron muchísimas herramientas valiosas en este momento, además con muchísimo amor también estuvieron acompañándonos en este proceso y también gracias a mis compañeros por una oportunidad muy bonita. También un saludo muy especial para Ana Judith Galeano Lozano. Muchísimas gracias a todos los profesores, docentes y a mi familia por este esfuerzo y por este logro. Muchísimas gracias. Y también un saludo de felicitación para Germán Enrique Calderón López. Buenas tardes, muchas gracias primero que todo a Dios Todopoderoso, a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, porque siempre estuvieron y estarán conmigo, estoy seguro.
y a todas mis compañeras felicitaciones por haber podido convertir esta dificultad de la pandemia y transformarla en una oportunidad. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Y mil felicitaciones para todos los graduados ya de este curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC. Un saludo de felicitación para ustedes y por supuesto también para todos los compañeros del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC y por supuesto del curso Escuela como Proyecto Lúdico. Continuamos con nuestra programación porque hay un compañero de ustedes que se quiere dirigir a ustedes con unas palabras. En noveno lugar tenemos las palabras del profesor Jimmy Lima Fragoso. Él es ahora graduado del curso Escuela como Proyecto Lúdico. Profesor Jimmy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Lima Fragoso, especialista en Lúdico Educativa de la Universidad de Castellana y ahora el título de el diplomado en la Escuela como Proyecto Lúdico. Primero que todo, agradezco a Dios, ya que Él nos ha iluminado el camino y nos ha dado la fortaleza suficiente para alcanzar con esfuerzo y dedicación este galardón que tiene toda su bendición. Señoras y señores, coordinadores del curso de escuela como proyecto lúdico de la Fundación Universitaria Juan de Castellano de la ciudad de Tuna, compañeras y compañeros, participantes del curso, distinguidos invitados que nos acompañan en este acto de clausura, tengan todos y todas muy buenas tardes. Lo mejor que tiene el sueño es que podamos hacerlo realidad. He aquí un ejemplo de que los seres humanos también podemos idear proyectos que representan un progreso tanto individual como social. Efectivamente, hoy, llegar a culminar este curso constituye el logro de un sueño para todos los participantes. Cada uno de nosotros realizamos diversas funciones en nuestra escuela. Durante el tiempo que estuvimos en este curso, desde el comienzo de año en curso hasta ahora, aprendimos cosas nuevas que serán de gran valor para aportar a nuestros alumnos en las diferentes aulas y a las diversas estrategias para hacer niños felices. Este espíritu de superación es el que predomina en todos los participantes de este curso que hoy culmina. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo hecho por nuestras personas coordinadoras, maestras y maestros, al gran compañerismo de los estudiantes. Además de los conocimientos adquiridos en el curso de escuela como proyecto lúdico, ha sido un espacio de práctica de muchos valores, principios que vive en nuestra sociedad, solidaridad, espíritu de equipo y disciplina. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Fundación Universitaria Juan de Castellano. Está esta institución que tuvo gentileza de escogernos y darnos su voto de confianza a cada uno de nosotros para formar parte de este curso. Personalmente, expreso mi más profundo agradecimiento a todos mis maestros y compañeros de graduación, a quien ahora considero mis amigos. Jamás los olvidaré. Un abrazo de parte de todos. Ánimo a seguir adelante, porque sí somos capaces de cumplir nuestro sueño. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jimmy Lima Fragoso, el profesor, por esas bonitas palabras que usted nos entrega hoy en esta ceremonia de certificación. Usted, que ya es hoy graduado del curso Escuela como Proyecto Lúdico. En décimo lugar, también una compañera de ustedes se quiere dirigir con unas palabras que preparó para esta tarde tan especial. Se trata de Milly Joana Ballesteros Forero. Ella es graduada desde hoy del curso Herramientas Informáticas Aplicadas a la Docencia y las TIC. Muchas gracias. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría del estudiante, Ever Garrison. Buenas tardes para todos, directivos de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Padre José Carvajal Sánchez, director general de investigación. Profesora Marta Esperanza García, directora de Extensión,
Ingeniero Iván Andrés Delgado González, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Maestros, personal de apoyo, maestras y compañeros y familiares. Estamos reunidos en esta ocasión para agradecer a Dios por cada una de las bendiciones que recibimos a cada instante durante este año. Hemos tenido cambios frente a nuestra cotidianidad laboral, personal y también familiar. Hemos tenido que ver el mundo con ojos diferentes, afrontando realidades frente a este virus que recorre varios rincones. A pesar de esto, hace algunos meses iniciamos con una mirada llena de esperanza y con grandes expectativas para poder enfrentar el aprendizaje virtual y lograr una educación eficaz y divertida en nuestros estudiantes a través de las herramientas informáticas y TICs. Las palabras no serían suficientes para expresar esta felicidad que emana en nuestros corazones. Dicen que detrás de un gran logro hubo grandes sacrificios y esfuerzos, en donde diversas mañanas, tardes y noches estuvimos detrás de una pantalla, escuchando el paso a paso de las tutorías, preparando diversidad de material pedagógico, recibiendo indicaciones de maestros, planificando propuestas creativas e innovadoras y esperando con gran entusiasmo nuestras clases virtuales, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con grandes seres humanos. Agradecemos a cada uno de ustedes la confianza que nos brindaron, compartiéndonos sus conocimientos llenos de sabiduría y experiencia. Saberes que hemos llevado a la práctica, convencidos de que este aprendizaje es el camino de la formación en modelos educativos, basados desde la multimedia y la red. Llevar a la práctica estos saberes es el principal reto para quienes hoy nos graduamos. Cada uno de nosotros somos el futuro de esta sociedad, somos el cambio y somos la transformación social. Finalmente, les deseamos éxitos a todo el equipo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en su maravillosa labor. Queremos que continúen formando a maestros, a maestras, quienes repercutirán en la formación de nuevas generaciones. Que Dios los continúe llenando de miles y miles de bendiciones a cada instante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Mili Joana Ballesteros Forero, por esas sentidas palabras que hoy nos entrega en esta ceremonia de certificación de dos cursos que ofrece la Dirección de Extensión de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. De pronto, muchas personas no se conectaron desde el principio y no alcanzaron a oír una de mis recomendaciones. No obstante, se las voy a recordar. Recomendamos, por favor, ya en este momento, alistar una copita de vino. Puede ser de jugo, de champaña, de gaseosa, o inclusive para los que vivimos en clima frío, hasta una aguapanela caliente puede servir, porque queremos hacer el brindis para celebrar este momento especial. Así que por favor vayan alistando su copa. Y antes de hacer ese brindis tan especial, mientras van alistando su copa, queremos invitar, no estaba dentro de la programación, pero así lo hemos querido hacer hoy, invitar a una persona que nos ha acompañado durante esta celebración, y se trata del ingeniero Iván Andrés Delgado. Él es el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Juan. Ingeniero, buenas tardes. Regálenos unas breves palabras que su merced nos quiera manifestar en esta bonita ceremonia de certificación. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Yo creo que lo que mencionaban ahí nos van a hacer falta en esos encuentros de esos sábados, de los chats del grupo con esas dudas que tal vez era difícil de responder en lo que querían decir, pero bueno, esperamos que la Juan de Castellanos haya cumplido sus expectativas, tal y como tuvimos en el último encuentro con ese café, con los huevos pericos que tenían por ahí, arepas, de todo, que teníamos ese compartir. Yo creo que fue un momento muy bonito, esas 14 semanas, digamos, bien compartidas. El tiempo se pasa rápido, la idea no es lo que pase, sino lo que aprovechemos mientras va pasando. Y les leo lo que les escribí en el chat, y es que es muchas felicitaciones
por haber llegado a este momento en el que no solo reciben un certificado, sino que llevan los conocimientos y llevaron los conocimientos totalmente a la práctica, conocimientos que como docentes nos quedamos cortos en compartir todo lo que sabemos, pero la idea viene siendo la misma, o sigamos la misma línea. Lo que aprendieron, por favor, compártanlos, y la Juan de Castellanos siempre estará pues con las puertas abiertas para recibirlos, para esperarlos, y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Alistaremos más huevitos, más cosas, y ojalá lo hagamos presencialmente para compartir. Un gran abrazo y de veras muchas felicitaciones para todos. Muchas gracias, ingeniero Andrés Delgado, por esas bonitas palabras. Bueno, me imagino que ya tienen lista su copa de vino, de champán, de jugo, de gaseosa. Profesora Marta, yo quiero darle la palabra a usted para que usted sea la encargada de hacer ese bonito brindis el día de hoy. Muchas gracias, ¿no? Uriel está esperando. Si alguno de ustedes quiere hacer ese brindis especial, adelante, de verdad, quería de pronto que alguien de los docentes pudiera brindar. Este es un momento muy especial. ¿Qué quieren hacerlo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacer ese brindis? ¿Hay alguno? ¿Ninguno? Yo. Levanta la manita. ¿Sí? Bueno, adelante. Bueno, ¿listo? Bueno, vamos a, ante todo, darle gracias a Dios por esta oportunidad, a la Fundación Universitaria Juan de Castellano, en el caso del César, por darle la oportunidad a estos docentes que tanto lo necesitaban, a ustedes por querer en la Fundación Universitaria Juan de Castellano, que aprovechen al máximo esta capacitación. Que Dios los bendiga, brindemos por todos ustedes. Salud. Salud. Eso de las copas. No puede. Salud. Salud, profe Lisa. Salud para todos, salud para todos. Gracias por creer en nosotros. Esto es una familia. Gracias por haber estado con todos ustedes, de haber compartido, de habernos conocido. Salud para todos, compañeros. A pesar de la situación. La pandemia nos ha permitido encontrarnos hasta a veces más fácilmente con las personas. Hoy estamos acompañados con la gente de Valledupar, con personas de Bogotá y con personas de muchos municipios. Eso, de verdad que esto nos lo ha permitido. Hay cosas muy positivas y muy buenas. Y de todas maneras, estos espacios nos permiten sentir su energía, sentir de verdad el agradecimiento de parte de ustedes. Y también esa felicidad, esos rostros de felicidad, contentos, satisfechos, y para nosotros de verdad que nos regocija, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Queremos seguir trabajando por ustedes, de verdad, de capacitar a nuestros docentes, de impulsar, de servir, y de verdad que ha sido un gusto conocerlos, compartir con todos ustedes, a sus familias, a las personas que nos acompañan. De verdad, Dios los bendiga y felicitaciones nuevamente. Así que nos despedimos y que celebren hoy con, mejor dicho, que sea de fiesta. Salud, gracias. Muchas gracias. Salud. Salud, bendiga. Salud, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.